my name is jimena moreno. first of all, i want to say that we're really happy to be part of this exhibit. we are zailin collective. we're a group of six women from different parts of latin america, mexico, el salvador, brazil, and chile. we come from different artistic backgrounds, photography, textile, material arts, ceramic, and sculpture. what brings us together is our desire to explore textiles, build community, and most important, keeping old traditions alive. We're a new group. We began about a year ago, just before lockdown. We have met in person only a handful of times, which has been challenging. But we have adapted to the new normal, and we connect through Zoom. That's where we exchange ideas and projects grow. For our piece, ventanas, glimpses of artists in lockdown, we decided to play with photography images. Self portraits, and also to reflect on the pandemic. Each person worked on their own individual piece. Although we didn't work together, it was interesting to see that some of the images repeated themselves in the different works. There's always a thread that connects us. I will read a sentence from each artist describing the work I chose to use the image of my hands because they are the way I connect with the world. The self-portrait captures the places I wish to be in times of lockdown in this piece, I want to depict my place as a contributor in making this world a better place for generations to come. It wasn't necessary to use words; they were too much. All that was left was a deep sigh. Stitching keeps my hands busy and helps to calm my mind. It also makes me feel close to the women who passed stitching on me. My mom. My abuela and women before me and around us. During this COVID time, it's really important to keep moving, going outdoors, and breathing in fresh air. Our work speaks about identity, ancestral wisdom, connection to our desire for a better world. I hope you enjoy it. If you have any questions about our work or the collective, please feel free to reach out. Thank you. Hola, hola, Jessica Aguirre Carrasco. y les voy a hablar de mis pinturas la primera se llama niña tribulada y es una pintura que hicimos en conjunto con un grupo de niños a ellos les pasé los colores los pusieron en la tela los esparcimos y después esos colores dieron la inspiración para que pintara esta niña uh, para encontrar la cara hice varias varios intentos. Esta fue como la quinta cara. Uh, es un acrílico sobre tela pintado en febrero del año pasado, 2020. La segunda pintura en un momento de de mucha injusticia me sentí enrabiada, frustrada con mucha ira y no sabía qué hacer con ella, entonces tomé los pinceles y tiré colores sobre esta tela grande. El resultado es lo que se puede ver aquí, una mujer airada, que exactamente representa la forma en que me sentí en el momento en que la pinté. I'm going back to the first painting, and uh, this painting is called Troubled Girl. Uh, it, it's an acrylic that we painted together with some children. Um, I gave them some colors, they pour them on the canvas, we spread them, and then based on the colors, I got the inspiration to paint this girl. However, it wasn't easy to find her face. So I, after several trial, I found her. Um, finally, the painting was made on February two thousand and twenty. The next one, this woman, uh, is called Rage, and it represents. A moment in my life in which I was facing a huge amount of injustice. And I was feeling helpless, hopeless, and I didn't know how to express that. So I got my brushes, my colors, and I just poured myself on the canvas. And that is the result of it. It's an acrylic also. Y fue pintado el año pasado, en febrero. Mi nombre es Lucía Rojas y soy una artista multidisciplinaria de Bogotá, Colombia. Vivo en Toronto desde hace seis años. En Tierra de Ópalo, esta obra de acrílico sobre lienzo, exploro la relación del objeto con la energía de color que en él habita. Inspirada por el ópalo mexicano y peruano, en esta pintura creo un paisaje de color que conecta a la piedra con la tierra de donde viene. Esta relación de los objetos y la energía del color que contienen es una constante inspiración en mi trabajo visual. My name is Lucia Rojas, and I'm a multidisciplinary artist from Bogota, Colombia. I have been living in Toronto for, for the past five years. In Opal Lands, this painting of acrylic on canvas, I explore the vast world of color that exists in the energy realm and that is always a part of the objects that we interact with. In this painting, inspired by Mexican and Peruvian opal, I Dive into the world and the story within the stone, creating a color landscape that connects the stone to the land where it came from. This relationship of the objects and the color energy they contain is a constant source of inspiration for my painting and visual arts work. Nuestras tristezas son políticas. Una serie de seis manchas de tinta. señaladas por marcadores de escena del crimen dirigen al espectador hacia el grabado. Cada marcador contiene un fragmento del texto que expone las consecuencias del crimen que nos atraviesa a todos. En esta linografía se puede observar en primer plano a un esqueleto sosteniendo una luna en alusión a la representación arquetípicas de las cartas 13 y 18 del tarot. La luna, representación de las tristezas, miedos y ansiedades. La muerte, como le llaman algunos, que simboliza un punto de transformación profundo, necesario y sin retorno. Si bien la depresión y otras patologías mentales están más presentes en mi generación que en cualquier otra, creo que las tristezas de mi generación son políticas y consecuencia de vivir en un mundo profundamente violento y jerárquico. Creo que la tristeza nos intenta comunicar algo. Percatarse de las injusticias del mundo es abrumador. A la vez, las posibilidades que surgen de reconocer estas problemáticas pueden ser un nuevo comienzo. Sabemos que la extrema desigualdad en este mundo no es una cuestión de pobreza, sino de una concentración de riqueza que hace que cualquier poder económico sea político. Veo a mi generación cuestionándolo todo, inventando sus propias maneras de vivir y existir en este mundo. Estamos rompiendo todos los paradigmas establecidos, sanando a nuestros ancestres. Haciendo huelgas de útero, cambiando el lenguaje, soñando y construyendo otras realidades. Mi nombre es Tania Raeta, soy una artista visual y educadora. También soy la fundadora de Pinceles Latino Arte Studio, que es un proyecto de educación de arte visual para la comunidad latinoamericana en Toronto. El colectivo está formado por la artista multidisciplinaria Mariana Bolaños y yo. Eh, hemos estado operando exitosamente desde el Centro Cultural Casa Maíz desde hace más de 15 años. Ahora voy a hablar un poco de mi obra. Mi obra que estoy presentando en esta exhibición, A Tomar las Artes 2021, que es para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, está titulada Uno de esos días. Eh, mi pintura es una pintura abstracta figurativa y eh, usé materiales eh, mixtos. Como acrílico, óleo y cera fría. Mi pintura eh, usa colores, tengo colores que son des, más bien desaturados, grises, y es porque estoy tratando de eh, comunicar estos sentimientos de, de, de desolación, de tristeza. Eh, de preocupación, etcétera, o ansiedad que están sufriendo mucha gente en estos momentos de la pandemia. Eh, esta mujer que yo estoy, eh, que puse en esta pintura, está mirando sobre, está mirando a través de una ventana al mundo exterior. En Traté de, de, de yo demostrar este sentimiento de sentirse sola, de sentirse aislada del resto del mundo. Eh, especialmente ahora con las medidas del distanciamiento social que le ha afectado a mucha gente, no solamente su salud mental, pero también físicamente. En estos momentos yo pienso que en el momento que tenemos que estar más unidos y practicar lo que es el cuidado a sí mismo. Y una de las maneras en que podemos hacernos es eh, tomar algún tipo de hobby y pintar, que es algo que a mí me trae mucha alegría y que me ayuda mucho para sobrellevar eh, las, um, los diferentes problemas que hay en la vida, sea en la vida familiar, sea en, de trabajo o de cualquier otro problema que uno puede estar pasando. Eh, les mando un saludo a todos y les deseo lo mejor y que practiquemos. Como dije antes, la, um, el cuidado a sí mismo y por favor ser bondadosos los unos con los otros. Muchas gracias. Hi, my name is Ana Raquel, alias Guaricha. Soy Ana Raquel, también conocida como Guaricha. I am a multidisciplinary artist from El Salvador, and the piece that I am showing at uh, the Take Up Arts exhibition is titled Stitched Meditation. The actual title of the piece evokes the process of it, which is more meaningful than the actual finished product, although it did become more meaningful once it was finished. The piece started off as a mere exploration of techniques and media, and um, it wasn't until I was uh, working with the piece that it started gaining way more meaning. Each uh, stitch, each threading became a meditative state for me, and uh, it connected with my personal journey at that moment. And um, the composition was uh, extremely whimsical and spontaneous and like i said it was the process that led me to a more profound research on the embroideries the work of the embroidery that the women in the mayan communities um, do so this is what i'm presenting for this year's exhibition Mi nombre es Jade Reyes. Eh, soy eh, graduada de la Universidad de OCAT eh, en la carrera de escultura e instalación. Soy de México y mi trabajo mediante el tiempo que estuve estudiando en la universidad se basó en el, en el cuerpo humano, en el género, en la vulnerabilidad y la objet, objetización del, del ser humano. Me, me gustó mucho mi clase de, de bronce y estas piezas que enseño eh, son estudios y, e ideas eh, que se me vinieron a, por medio de mi escuela y el proceso de, de hacer una pieza de bronce es muy laborioso físicamente eh, hacer un modelo eh, no es tan laborioso es mucho enfoque en, con la vista y la mano para poder hacer un la escultura de, de algún de alguna idea no o algún estudio de algo, de algún modelo. Eh, una vez que se hace este este modelo, puede ser diferentes materiales y se puede presentar una pieza terminada. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar presentando aquí y espero que les guste mi trabajo y pues mucha salud. Bye. Mi nombre es Graciela Mantero y estoy presentando tres pinturas. Mis temáticas son referidas en la mayoría a los derechos humanos, también al papel de la mujer en la sociedad y a su lucha por la igualdad. Trato de plasmar en ella, como en mis poemas, los sentimientos que como ser humano percibo. Y me afectan y me emocionan a la vez. Estoy aprendiendo diferentes técnicas y agradezco a mi profesora Tania Iraeta y a Casa Maíz en especial por introducirnos en el aprendizaje de las artes y así poder expresarnos como comunidad latina. El título de las tres pinturas son: Mujer, Atrapando Libertad. y monarca de la vida. Muchísimas gracias. Hi, my name is Elena de Vitores. I'm from Puebla, Mexico, and it's an honor to show three of my watercolor paintings in this exhibition. I'm gonna start telling you about the blessing. One day I was reading a book called Malinche from the Mexican writer Laura Esquivel in one part of the book a grandmother was saying her last words to her grandchild it was an nawat blessing and i got inspired by a paragraph let me read to you may the earth become one with the soles of your feet and keep you firm may it sustain your body when it loses its balance may the wind cool your ears and offer you at any hour the answers that will heal all that your anguish might invent. It is a statement that gives strength to anyone who feels lost. I had to paint it. In this mixed media, I used soft pencils H2 to b 9 good attack and bango watercolors on cold pressed cotton Fabriano paper. My second painting, Peony, was inspired in the spring toronto in pandemic times the city all full of flower blossoms and wonderful scents and the lockdown when we all have to find the patience to stay inside the house keep calm and safe and trying to stay mentally healthy this is all watercolors kudatake banho some faber castell pencil watercolors and Pigment macron archival ink on fabriano paper the name of my third painting, Apapachate, comes from the Nahuatl language, and some people think it's the most beautiful word the Nahuatl language gave to Spanish. A close translation would be to hug or caress with the soul. It's a call to all women to treat themselves with all the care and love that we all deserve. The flower is a hibiscus I have in a pot in the front of my house. And every time I see this painting makes me want to hug myself. We all deserve one everyday, right? So <clears throat> my main subject when painting is women, their femininity and beauty. Why did I choose this? Probably because when I was young, my teachers in university told me paint anything you like except women showing emotions, flowers or birds. Now that's all I paint and much more. I didn't paint for a long time. At 50, I started again and it has fulfilled me in a very positive way. It has helped me during the pandemic, and now I make portraits, watercolors, and illustrations on pencil colors. Many cats and dogs as commissions. And my wishes for all you artists are number one. It's never too late to start painting. Number two, paint whatever you like. Don't hold anything, express yourself. Don't take criticism too hard and just enjoy it. Have fun. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta María, soy artista visual y trabajo con video performance. Esta obra, Cut o Corte, es una obra del 2010. En ella busco explorar cómo los eventos traumáticos se reflejan en lo cotidiano. Así que tomo una acción banal y cotidiana como el coser para generar tensión en el video y hablar de conceptos como la pérdida y la reparación. hi everyone my name is julieta maria i'm a visual artist and i work with video performance in this work cut from 2010 i explore how traumatic events uh, can be reflected in everyday life so i take uh, banal everyday action like sewing and i use it to generate tension in the video and speak of concepts like loss or mending.